Emma Ruiz Torres, Lourdes Fuensalida y Nayeli Gaspar, creadoras y coaches del reto Outfat 3.0, convocaron a participar en dicho reto, una activación deportiva de una duración de 28 días. En esas corriditas surge la idea de poder dejarle algo y también hacer esa respuesta a todas esas chavas y personas que se acercaban a nosotros y que nos preguntaban que cómo le hacían para correr y que ellas querían también tener ese hábito, ese estilo de vida. Entonces poco a poquito fuimos ahí aterrizando ideas y surge esto, ¿no? Surge este reto Outfat que está pensado para todos y se ha hecho un grupo padrísimo. Esta es nuestra tercera edición, va a ser 3.0 y padrísimo que las primeras retadoras, muchas de ellas ya están inscritas en el tercero. Entonces, más allá de poderles platicar todo a todas las chavas, pues ahora sí que ellas solitas nos han ido recomendando y la motivación, yo creo que el acompañamiento y la motivación que hemos tenido con cada una de ellas ha sido el éxito de este reto. El reto Outfat 3.0 es un evento que busca motivar a personas sin distingo alguno hacia una vida activa físicamente más saludable, pues señalaron que es una forma divertida de integrar al deporte tanto a mujeres como hombres. Los objetivos es mantenerlas en activación física, que ellas logren diferentes objetivos, que poco a poco vayan perdiendo el miedo de sumarse a la actividad física y que se sientan acompañadas y que se sientan cómodas en un ambiente en donde no exista la competitividad, ¿sí? Que a lo mejor hay alguien que tenga más nivel o más facilidades y hay alguien que no las tiene tanto, pero poco a poco ir desarrollando esa parte en cada una de ellas. En el evento estuvo presente Sandra de la Torre del Departamento de Turismo Municipal de Guadalupe, ya que se trabajará en conjunto con el Ayuntamiento de Guadalupe, pues las activaciones físicas en diversas disciplinas se estarán realizando en diferentes lugares turísticos para recorrer dicho pueblo mágico. Por su parte, Nayeli Gaspar dio a conocer el itinerario del evento, el cual iniciará el próximo 27 de septiembre para concluir el 6 de octubre. Los lunes vamos a estar trabajando, como ya lo comentaron mis compañeras, el objetivo es, aunado a la pandemia, que trabajemos en lugares al aire libre, en espacios abiertos, donde tengamos distancia entre una y otra de las chicas, que no existan aglomeraciones, para poderles brindar también a ellas la confianza. Vamos a estar trabajando en el Parque de la Plata, como ya lo hemos venido haciendo, se han sentido increíble ahí. Los lunes vamos a trabajar cardio, que es la introducción al running para las chicas que estén interesadas en empezar a motivarse, y vamos a trabajar lo que es lower body y full body, ¿sale? Aunado a la fuerza. Entonces vamos a combinar esos áreas. El itinerario completo se encuentra disponible en las redes sociales del evento que lleva por nombre Reto Outfat 3.0.